Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos otra vez más al canal. Y como estáis viendo, juego de armas. Esto en teoría tenía que haber sido un live, os digo la verdad. Yo pues había hecho el live, todo motivado, ¿no? Había hecho el live, incluso ahora mismo estaba diciendo que antes había hecho un live y no se había grabado la voz. Y ahí yo tan pancho creyendo que se estaba grabando la voz. Y ha sido acabar este vídeo y decir, va, pues ya el vídeo ya lo tengo hecho, ya está grabado el comentario. Tan solo tengo que poner un par de retoques, el nombre, la música. Y ya tengo el vídeo, ¿no? Entonces he ido al Camtasia, el programa que utilizo yo, y he visto que no había voz. Y digo, ¿qué cojones? Y me dicen, Peter, ¿y entonces por qué no has subido, pues, yo qué sé, una partida de las múltiples que tú tienes del modo cine, señor Peter, pro y gamer del mundo? Pues el modo cine no funciona, por eso os he traído hoy un live, bueno, un falso live, o lo que queráis llamarle, ¿no? Porque el modo cine, pues, Peter a mí me funciona, a mí no sé por qué, no me preguntéis por qué, me tarda 3000 años en cargar y luego, pues, no me sale ninguna partida. Así que he ido a hacer un live y el live es este, porque me acababa, es decir, estaba en Black Ops 2, he hecho el live, me he metido en GTA. Y cuando he ido a configurar todo esto, a meterle lo típico, he visto que no se ha grabado la voz. Y me ha tocado comentar esto, que ni mucho menos es una carga para mí. Ni mucho menos es, qué asquete, tengo que comentar un vídeo cuando no me apetece. Porque me apetece, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando me apetece grabar un vídeo, cuando me apetece comentar, pues lo digo. Cuando no me apetece, pues o no tengo ganas, o estoy ajetreado, pues meto un music on, esa serie de música. Y siempre lo intento hacer con ganas, porque un vídeo sin ganas, pues no tiene gracia, ¿no? Vosotros veis a un tío que dice, pues hola, buenas a todos. Y un tío aburrido, nadie quiere verlo. Y en YouTube, todo el mundo tiene un canal en YouTube, todo el mundo ha subido una partida en YouTube. Peter, yo no, la gran mayoría de gente sube vídeos a YouTube y todo el mundo sube lo mismo, sube Call of Duty. A mí no me hace ser nada, para nada especial del resto, porque yo, pues como lo que os digo, una persona o se caracteriza de un buen comentario, o no hace nada, y digamos, un tartamudo pues probablemente no tenga tantos suscriptores como una persona que sabe comentar bien, y lo siento si soy así, pero hoy todo el mundo sube partidazas, eso no hace especial a nadie. Lo que hace especial a un canal de YouTube es, pues probablemente, el comentario. Por muy bueno que sea, un comentario, si por ejemplo subiera esta partida sin comentar, ¿quién la vería? ¿Quién hubiera llegado hasta aquí? Nadie. A la gente se hubiera aburrido, la gente hubiera cambiado de vídeo y se hubiera puesto a ver un vídeo de un tío hablando. Porque si os pongo esto, esto mismo que estáis viendo, sin yo comentarlo por encima, yo os digo, yo personalmente hubiera cerrado el vídeo. Yo, no sé si vosotros también, pero yo personalmente hubiera cerrado el vídeo y me hubiera ido a ver un vídeo de otra persona, de otro canal, de los múltiples canales que hay. Y es que en verdad no tiene más en fin, pero bueno, yo voy a decir, o ver comentando que estaba comentando por aquí en este live, porque lo acabo de hacer hace 3 minutos o 4 aproximadamente, o 5, o 6, o 7, nunca se sabrá. Pero estaba comentando aquí, epicidad donde la haya, y yo ya tenía claro el título, iba a decir epicidad donde la haya, porque aquí iba a decir, verás, no lo mato, verás, y veréis la mancada, 1, 2... 3, y se la pego y me consigo escapar. Pero aquí viene lo mejor del vídeo. Cuando yo digo, epicidad donde la haya, fuera. Epicidad donde la haya, epicidad donde la haya. Y fallo, y así múltiples veces. Vamos a contar las veces. Esa ya es la segunda, bueno, aquí vamos hasta la tercera mancada, cuarta mancada. Vamos, quinta, vamos que le doy. Epicidad donde la haya, epicidad sexta, y sigo esponjeando, me llamaban Bob. Séptima, octava y novena, le acuchillo a los guarrete. Pero ahí vamos al otro, vamos al otro. Epicidad donde la haya, fallo. Epicidad donde la haya, y ahí epicidad, hombre. Órale, vámonos, epicidad. Así que nada más, espero que ya se haya gustado el vídeo. El comentario no ha sido una gran partida, pero el modo cine está chafado. Así que nada más, chavales, puntuar el vídeo, votarlo. Y epicidad donde la haya.